Hola, jodidos por culo, Isabel del mundo, tarántulas de la vida. No sé por qué me pongo la mano en jarra si no se ve en el plano. ¿Qué os trae hoy la tóxica de Sprescounts de la vida? La review de la Rupaula. Tónica. Travesti urbana, travesti marrana. Lo intenté el año pasado, pero es que la verdad, hacer esto semanalmente, pues sí que un poco overshadowing me. Stronger. ¿Qué vamos a hacer, joyas por culo de la vida? Como soy tan vaga y no hice review del capítulo 1, pues vamos a tener dos en uno, el 1 y el 2, porque solamente hay dos capítulos de momento. Así que vamos a ir rápido, porque si no este vídeo no se va a ver ni el tato, que tampoco es que lo veáis mucha gente. Pero ya somos más suscriptores de que os he hablado de pollas again. ¿Qué quiere mi gente? Hablar de pollas siempre. Pero hoy no, cariño, hoy no. Para leer a las queens, the library is open, y en español, la biblioteca del pueblo está abierta. Quienes han limpiado tienen un filtro natural. En primer lugar tenemos a Miss Benji. Claro, después del año pasado, toda la murga que dio la jodida por culo con Miss Benji, Miss Benji. Todos para atrás, que estábamos con esa frase que no la podemos quitar de la mind, por Rupaula. Sabe de negocios y dice, mira, esta que trae fans, hay que recuperarla. Imagínate si en un capítulo hizo todo eso, ¿qué puede hacer si dura mala jodida por culo? Coins, 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 lloviendo del cielo. O sea que se nota que ha mejorado la producción y se ha quedado más chupada. Y ella pues va corriendo a esconderse, que ya sabemos todas que ibas a estar esta temporada. Que luego en YouTube se sabe todo un año antes de la temporada. ¿Quién gana? ¿Qué sale la primera? ¿Qué retos hay? Ella viene corriendo a la jodida por culo, que no entiendo nunca nada de lo que dice. La queen es Nina West, una big queen, medi queen, fantasía ella, me recuerda un poco a la Porsche, pero más producida. Además hizo el vestido ese que se mueve, que se mueve, que se ve que luego la CIA lo copió. Se ha presentado 9 veces. Un rato de Miss Benji haciendo como el de Shining así, a través del agujero, que te veo, cariña, ¿quién eres tú? Un poco rarita. Tercera queen en aparecer es una de mis favorites en lo que va de temporada, que es Sugar Cane. Maravillosa, ella como muy feliciana, muy happy flower, no sé qué. Muy gracioso, porque yo soy más de las comedy queens, más que las fishy queens y todo eso. La B, pues, que tiene su escuela y además está abierta a aprender, que eso siempre está bien. Me gusta, la verdad, así como parece un poco Catwoman, pero con mucho brillo. O sea, y yo de tío, la verdad me follaba. Cuarta queen, de la que todo el mundo habla, es Plastic Tiara, de House of Edwards. Alyssa Edwards, mi drag queen favorita de todo Rupaula. Sí. Maravillosa, super flaula, en plan princesa de Vietnam, guapa, la como el coño. Que tiene cierta gracia la jodía. Está bien, ¿no? Porque solamente eres guapa, pues para mí. Es cuando aparece la Merche, y Mandaimon. Llegan todas con el coño roto. Canta ella super uplands, pues marcando tendencia. Está de blanco, todo el joyerío, viene de la boda. Ella pues vale 7 camellos o por ahí. Aparece Scarlet Envy. No puedo con ella. Las cosas como son. ¿Qué look es este? El corset es ahí apretado súper mal. Las tetas, una mirando para Altamira y la otra para Suecia. El cunturín súper mierder. Cara, todo rato. Chica, pues ponte botox. Si tienes complejo de morros. No es que sea muy nerviosa. No sé. Y viene la Honey Davenport. Porque chica, sinceramente, sin más. Que me das igual y punto. Que en general tengo ya. Escucho Davenport. Y le da urticaria, no me gusta esa house, nada. Que ha hecho show, que no sé qué, pues la de pelo pone también. Porque ya por menos de 1500 euros no se levanta de la cama. Aquella de Davenport, ya se ha dicho que esa house. Como un poco de flawless el outfit, pues mira, sin más. Tengo todas así muy virgin y ya está. Algo tiene raro la mirada, no sé, parece como tenga ojo de cristal o algo, no sé. Pero tiene una mirada extraña. Y aparece el sueño de esta temporada, que es Ivy Oddly, que viene con el coche del Mario Kart por delante. Porque es una carrera, ¿no? Pues el coche primero. Que pegaría más con Dragula, pero parece fantástico que RuPaul le haya dado su hueco. El make-up, pues mira, rarísimo, me encanta. Tres personas que tienen aura y llenan la habitación con su presencia. Y todas en plan de, ¿qué le pasa a ella? Me presento a la ganadora de esta temporada. Voy a quitarle el puesto de pesada oficial de la temporada a Yurika O'Hara, y es la Silky Nutmeg Ganache. Porque lo que vi en las promos parecía como guay, de en plan, ay, qué vibración que tiene ella, qué poderío. Y en todo el capítulo, pues lo único que desea es que se calle la boca y que la echen ya. O sea, es entrar en la wardroom ya y es como, ¿se puede callar un poco esta mujer? Parece otra de mis favoritas de esta temporada, Brooklyn Heights. Maravillosa de Canadá, lo que pasa es que la banderita, pues otra es una bandera grande, como el paso con Serena Chacha, o nada, porque queda un poco ridículo así, que parece que llevas un palillo para.
quítate la roña de los dientes. Ariel Versace aparece en escena. Mira, podría decirte lo que tú quieras, su outfit, no sé, no sé cuánto, que viene de Princesa Disney. No puedo con ella. Es una que yo vería frente a frente y solamente con verle la cara es en plan, sé que me caes mal. Y llega Rasha Devonport O'Hara. Con esta tengo que romper una lanza a su favor. Se la ve medio cutrilla, las cosas como son, pero... Ay, no sé, tiene algo que me cae simpática. La ve como muy reina del Express. Y eso, pues, siempre da una idea. Es la hija de Coco Montriz. En plan, ay, sí, lo que honrará mi madre. Coco Montriz. Paramos el reading de las Queens, lo que significa que la biblioteca está cerrada. Porque el PP ha privatizado la biblioteca y la sanidad pública, así que está claro. Lo que ocurre durante todo el capítulo, pues básicamente se basa en Kinnat Meganesh siendo muy pesada todo el rato, diciendo su frase que quiere vender camisetas. Soy yo queriéndose follar fuerte a la gente. Seidus infiltrándose como si fuera parte del staff del programa. Le pone una barbita así, rollo de la skin, no sé, no sé cuánto. Y hacen cambiar el micrófono de Akeria. La Silky, pues como está todo el rato en todo, fue un momento que me dio vergüenza ajena y sentí hasta mal por Miley de cómo la coge, en plan de ¡ven aquí! A lo mejor ella no quiere que la toques. El mini challenge consiste en posar con quiz de anteriores temporadas. Y la ganadora del mini challenge es Silky Nadmesh Ganache. Maxi challenge es hacer un makeover con los materiales que representan a queens antiguas. Van asignando como ganó Silky Nadmesh Ganache. La ganadora del reto es Brooklyn, que se hace un mono maravilloso, azul eléctrico, con bandas que recuerda como mucho el rollo Detox, pero al mismo tiempo le da un look, un rollo muy suyo. Tom Chu tenemos a Kahana Montriz y la Soju. Soju se ha hecho un perpento ahí. Ha enredado cuatro telas, lo que haría yo seguramente, tal cual con su coño. A Kahana Montriz, pues mira, coge el body. Pues mira, esta manga no me la pongo, pues voy a enseñar la tetica porque soy de la movida. Son cuatro tachuelas, son dos tights como Valentina, pero se ha dejado a la altura del chocho. Se queda toma para leasing. De Best of Both Worlds de Hannah Montana. De Best of Both Worlds, ta-ta-ta-ta. Ocho que tenía la pobre. Pústulas de push en los tobillos, ampollas. De mover como yo con tacones. Sigo como ella haciendo así. Otra que se creía que estaba en el Circo del Sol. Leasing un poco. Lamentablemente la Soji lo que se tiene que ir de la academia de RuPaul Triunfo. El mini challenge consiste en hacer el fotobombing ese, pues yo que sé, infiltrándose la foto. Por ejemplo, voy a hacer yo ahora uno mismo. Dos ganadores de este mini challenge, la Silky otra vez y Brooklyn High. Hay que hacer dos sketches cómicos sobre dos paredes de películas. Es que no voy a leer. Otra es superhéroes africanos, no sé qué, no sé cuánto. El equipo de Brooklyn, RuPaul a preguntarles en plan de a quién temen del otro equipo, quién es el rival a combatir, por así decirlo. Están todos ahí con el shade a tirarlo fuerte. La más problemática es la líder del grupo. Y que está todo el día que no se calla. Entonces, claro, dicen que ella no va a permitir que nadie quede por encima de ella. Paula, que es más mala que todas las cosas, luego va corriendo allí y le dice: en el otro equipo te están criticando de fuerte. Lo van a grabar. Tenemos a la pobre Brooklyn, que no se desenvuelve muy bien este challenge. Clase de Beyoncé, ¿what? Lo repito no sé cuántas veces, yo seguramente lo he hecho fatal también, pero me da igual. Pues cabe destacar mi Shuwakai maravillosa haciendo de la tía Fumeta. La maravillosa Plastic Tiara, con ese acento oriental haciendo parodia de sitio por el que proviene ella, criticándola. A ver, chica, la gente se ve ese acento sin ser oriental, pues ella con todo su coño, siéndolo, pues lo puede hacer. Uno mismo lo puede hacer. ¿Hay un de privilegios? No. Ariel Versace, pues fatal, fue bastante desastroso, no hizo como mucha gracia. Maravilla fue del equipo de Silky Nadmesh Ganache. Es bastante destacable todo. Mercedes y Matt Damon hizo muy bien, pero nos ha dado, creo, el catchphrase de esa temporada. Michelle Visage diciéndole que era Opulence, you own everything. Y la pobre que no lo cogía. Y Biotli hizo bastante buen equipo con Scarlett Envy, que en ese challenge, la verdad, la odio, pero ese challenge lo hizo muy bien. La típica rubia blanca americana, no se entera de nada y es un poco. Tiene estelar de Derrick Berry atropellada. Hace peor el make-up que cuando hacía en su temporada. ¿Qué te está pasando, amor mío? A Miss Benji con esa voz que tenía.
de una ordinaria, y es lo que nos gustan, las ordinarias. Y el quito rato batiendo esa taza que se hacía grande, se hacía pequeña, está. Y al final resultan ellas las ganadoras. Category is, la runway tenemos Señor del Zodíaco, Brooklyn Heights, haciendo de Pisces, el vestido maravilloso, parecía como de cristal, como que las gotas salían del cuello. Tictia era una maravillosa diva, con el pelucote, la bota así de borrego. Ivy Oddly, león, como si fuera robótico, un sueño. Raja O'Hara, este outfit, me recordó un poco el rollo así, el rollo que hicieron en la temporada 9 de Unicornios. Se me gusta el vestido, pero el resto no. Nina West, lo siento, ¿qué es eso? Hay como una bata de estar por casa. Arena Garabal, Tony Daven por Vivi Sahara Benet en cualquiera de sus outfits. No le veo Leo, se ha apretado una naricita y así Leo. El vestido bonito, pero no sé, no le veo la fantasía. Sugar Cane, que le criticaron que no era muy Scorpio, pues chica, la coleta para hacer como el coletazo, como hacía en su momento la grandísima Carmen Torremolinos, Carmen la del tiro. Sí que te veo, Scorpio, cariño, lo que tú quieras, te amo. O también Lucrecia, sí. Ariel Versace, me gusta la peluca, me gusta el make-up, no me gusta el outfit. La Seeking at Mesh, Capricornio, el outfit no sé. ¿Te has caído en un campo de dientes de león y te has quedado, se te ha quedado pegado al cuerpo o qué? No lo entiendo, ni coño. ¿Habéis visto esto? La Vanessa Valle Mateo, Libra, que se ha plantado dos cestas, que va al mercado, que Bella, de la Bella y la Bestia, está shook. Eso no lo hace cualquiera, eso lo hace una. ¿A qué voy a Davenport? Pistis. Es que no puedo con estos vestidos de Pajan, me parecen horribles. Vamos, como muy Gaudí, que ha venido a Barcelona y se ha quedado con el Parkwell aquí en la mente y le ha añadido dos piezas. Mercedes y Matt Damon, Tario. ¿Por qué? Es merche. ¿Por qué a todo? Recitante, que tienes poquito cuello, si te pones todo ese pelo y además más pelo aquí, es que ya te quedas más así. Cajana Montriz, Aries. El vestido, pues eso que te pones para ir a la playa, aquí a Sitges, que vas con el bañador debajo, que encima se le rompe mitad de la runway. Chica, la peluca, pues como la mía del AliExpress. Pretempi con la burbujita, la verdad que en este outfit, la verdad que me parece es sencillito, pero efectivo. Creo que gana con la gilipollez detrás de las burbujas. Eso pues hace que la gente se distraiga y solamente viva la fantasía. Esta ganadora de este challenge final, Scarlett Envy y Ivy Oddly. En el botón 2, pues Cajana Montis y Mercedes Imán, las dos que estaban ahí dando todo máximo. El tema de lip sync es World Beach de Britney. Me ha aburrido mucho este lip sync. Y al final, lamentablemente, ¿quién se va? Pues nuestra queridísima amiga Cajana Montriz. Berliving, quiero ver cómo avanza la pelea, el drama entre Ivy Oddly y Raja O'Hara, que no sé contar, pero a Ivy no le gustó que estuvieran hablando mal a espaldas de otra queen. Todo lo hacemos. Sabré del mundo. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de suscribiros a mi canal, seguirme en el Instagram, Tónica Leprechaun, todo junto, Tónica con K, Leprechaun. ¿Vale? Espero vernos prontito por aquí, y si me sale del coño la semana que viene, pues tenéis otro review.